buenos días, estos calurosos días, ¿verdad? Por lo que acabamos de escuchar aquí, no por el clima, sí, que nos tiene aquí ateridos. Quisiera empezarles diciendo lo mucho que agradezco en el alma, lo digo, haber sido testigo de esta sesión especial y solemne del H Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Saludo al conjunto de las autoridades, pero sobre todo hoy en su carácter de consejeros, el planteamiento de una transformación radical de la universidad, de esta nueva universidad, a partir de un planteamiento de una reforma universitaria que, habiéndose planteado aquí y trazado la línea básica de cómo se va a llegar a ello, no deja de ser muy importante el hecho, no sé si para nuestros compañeros latinoamericanos, pero estamos en uno de los auditorios de las grandes batallas que se ha dado en Zacatecas, en esta, de esta misma universidad, ¿no? Yo no me olvido de los grandes debates de los años 70, 80, a los cuales asistí, nada más entrar, realmente recordar la fuerza de Zacatecas, la unión con los movimientos populares, las transformaciones que aquí se tejieron, me parece que es fundamental. También Zacatecas entero es un lugar de batallas, como fue aquí toda una remembranza sobre el tema de las batallas en Zacatecas. No, ojalá los hayan llevado a ver todos los donde se verificó la batalla directamente de esta ciudad por las fuerzas de la División del Norte. Pero eso que lo llevamos en el corazón, quisiera yo situarlo en esta coyuntura fundante y empezar destacando el sentido universal y del universal posible que es para nosotros nuestra América, como decía José Martí, con los compañeros aquí presentes, pero también con Axel Didrikson, gran amigo, sí, también de estas otras muchas batallas por la universidad, por una universidad comprometida con nuestra sociedad, con la transformación. Yo diría que hacerlo en el contexto de los 100 años de la fundante reforma universitaria de Córdoba, Argentina, le da otro carácter a esta, digamos, importante iniciativa, a este proceso de refundación de la que hace la propia universidad. Yo creo que planteárnoslo alrededor de ese sentido general nos refiere al momento esencial que representó, sí, y sigue representando la reforma de Córdoba, que esté aquí un ex rector de la Universidad de Córdoba, tan entrañable esa universidad por su historia, pero también por sus definiciones frente a la sociedad argentina en todos los tiempos y en el tiempo actual también particularmente. Creo yo que nos da una perspectiva que hay que subrayar, y esta perspectiva de transformación se ubica precisamente en la posibilidad real de la misma, que es, insisto en ello, nuestra América. Y quisiera decirles desde dónde la vemos nosotros, y creo que compartimos este sentido de pasar de la defensa, como estaba nuestra sociedad, con decenas y cientos de movimientos sociales que se extienden por todo el país, que se extendieron por todo el país alrededor de la defensa de los derechos de los trabajadores, alrededor de la defensa
de los recursos naturales, en las confrontaciones directas por la defensa, particularmente en el término de los maestros de la defensa de la educación pública y gratuita, en contra, podríamos decir así, de una reforma llamada reforma educativa, que en realidad sí es una reforma de corte laboral punitiva, ¿sí?, que no tiene de educación más que el nombre, que no se propone, ¿sí?, primero transformar desde dentro la universidad y después llegar a un estatuto de cómo desarrollar las mismas o en términos de la educación en general, sino que básicamente estaba respondiendo, ¿sí?, a un interés de golpear, de establecer una condición para una transformación neoliberal profunda que había dejado la educación, en el caso de México, al final, sí, aunque venía golpeándola, venía acosándola, venía, digamos, rodeándola, venía en una guerra que se expresa en lo que ha sido ya aquí planteado de la mercantilización, de la privatización, pero en términos de un acoso, si uno voltea a ver otros lugares, nosotros todavía mantenemos condiciones que nos permiten hablar de una fuerza también extraordinaria para la transformación. En ese sentido, el planteamiento que ustedes hacen de pasar de la defensa, de la resistencia, y darle un sentido estratégico a la transformación de la universidad, no solamente programático como ha sido aquí expresado, sino bajo principios generales que permiten entender la transformación, y eso me parece a mí central, perdón, por lo que he escuchado, por los contactos que he tenido con los compañeros de Zacatecas, con el señor rector en circunstancias difíciles también, que hemos tenido aquí con el doctor Guzmán, ¿no?, alrededor de la crisis financiera de las universidades, nos hemos ido enterando de la vocación precisamente de este reclamo de transformación. Nosotros, en esa recuperación del sentido estratégico, quisiera yo referir algunos elementos de cómo contemplamos el momento actual. Desde nuestro punto de vista, asistimos a una coyuntura fundante de nuestro país. Esta coyuntura fundante fue detonada por un acontecimiento que suspendió en el tiempo el despliegue de una historia atroz en la cual veníamos sobreviviendo. Y este acontecimiento, que representa el 1 de julio, no solamente nos refiere a una mayoría holgada, importante, de más del 53% de la población votando por la transformación, sino una continuación hoy por todas las encuestas, que ahora ya no las echan a volar como hacían con otras en el pasado, donde está llegándose al orden del 75% de la población apostando por un cambio. Esto que puede referir a los números, ¿sí?, a una suma de apoyo, desde nuestro punto de vista tiene el carácter, insisto en ello, de acontecimiento, porque básicamente se da en un contexto que ha sido aquí enunciado para Zacatecas, que Zacatecas es todo México. Esto es un contexto de violencia extrema, de una guerra no declarada, que según las distintas cifras que manejemos, nos lleva del orden de los 120,000 a los más de 200,000 muertos en los últimos años, los últimos 10 años, que nos plantea entre 65,000, ¿sí?, y 105,000 desaparecidos según las distintas fuentes,
que nos plantea, y eso es fundamental, una política permanente de segregación, de segmentación del mundo laboral, de atomización social, de una confrontación directa con la sociedad en frente a un modelo, sí, que desbarató a nuestro país, un modelo además fracasado en todos los órdenes, que desbarató a nuestro país, pero que en términos políticos, y ahí está desde nuestro punto de vista lo esencial, sí, y que el tema de la universidad es un tema político precisamente, y que hay que explicitarlo, por eso una ruta para la transformación es un acto político, de decir cómo vamos a ir procediendo, pues como ustedes lo plantean aquí. El tema central está en un Estado que no solamente se convirtió en un Estado nacional de competencia, esto es, nacional por su forma, pero de la competencia en el sentido del apoyo a las grandes transnacionales, la entrega de nuestro país, la pérdida absoluta de la soberanía nacional, en un Estado que además se funda sobre lo que hoy se define como la necropolítica. No solamente, sí, es la política del acoso a los movimientos, de la criminalización de los movimientos sociales, sino se plantea, y eso es fundamental, como aquel Estado que decide quién vive y quién muere, como aquel Estado que decide quién puede tener salud y quién no la tiene, como aquel Estado, sí, que básicamente tiene categorías y que no atiende al conjunto de la población, sino va dejando en letra muerta todos nuestros preceptos, aquellos que básicamente hablan de los derechos universales, de los derechos sociales, de los derechos de las colectividades. Ya no digamos de los derechos de las generaciones futuras. Abandono total de toda esta línea para establecer desde la represión, desde, digamos, una condición general que en términos políticos nos situaba en una condición de la normalización del miedo y de la violencia, de la asimilación social peligrosísima de que no había más que este mundo, que se había acabado las otras posibilidades, que nos había hecho abandonar toda utopía, que nos había, digamos, convertido en cómplices por la normalización de esa violencia, ¿sí?, por la integración en ese mundo imposible, inhumano, ¿sí? En ese contexto, por eso le llamamos acontecimiento al 1 de julio, ¿sí?, porque se da además en un contexto de conservadurismo, de avance de la derecha a nivel mundial, y aquí algo sucedió, aquí algo fundamental sucedió, que el pueblo de México, las mexicanas y mexicanos, dijimos basta, pero dijimos basta en un sentido, digamos, no conservador, sino en un sentido de transformación. Por ello, desde nuestro punto de vista, el 1 de julio se convierte en un acontecimiento que va más allá de la alternancia política o de los símbolos que puede representar un partido determinado o un dirigente social y político como es Andrés Manuel López Obrador. Va mucho más allá. Y lo importante es reconocer que ese más allá va alrededor de una poderosa transformación social. Por eso le hemos llamado a este, digamos, a esta coyuntura fundante, la hemos llamado la cuarta transformación de nuestro país. Y esa cuarta transformación del país, permítanme recuperar el sentido histórico de hablar de una cuarta transformación, es hacerlo en un país que se ha construido
desde lo nacional popular, a un país que se ha construido a partir de movimientos, a un país que se ha construido a golpes de revoluciones. En ese sentido, las tres revoluciones que preceden a la actual nos parece fundamental recuperarlas en su sentido, pero también hacerlo, como ha sido planteado aquí, en términos críticos para plantearnos las transformaciones del México de hoy día. Pero no solamente se trata del transcurso transformador histórico y de la acumulación histórica, sino permítanme plantearles, al menos desde nuestro punto de vista, el acontecimiento del 1 de julio coincide con otros tres acontecimientos fundamentales. Después me referiré brevemente a las transformaciones, pero ¿por qué desde los acontecimientos? Porque efectivamente lo inusual que hoy estamos verificando en esta universidad, ¿por qué lo inusual? Porque se propone transformarse, no se propone nada más hacerle con un atadito y ver cómo salimos del problema o de ver cómo nos manejamos dentro de una inercia, sino decide transformarse a fondo. Y esa transformación tiene que ver con elementos que han sucedido aquí adentro. A nivel nacional tiene que ver con algo que ya fue mencionado aquí como un referente central. Sí, son, digamos, ese contexto general como acontecimiento a partir de un gran movimiento universitario, particularmente estudiantil, que son los 100 años hoy de la Reforma de Córdoba, podemos hacer esa mención, y en el caso mexicano, especialmente la de 1968. No me detendré con la profundidad que merece ese, digamos, instante de transformación que representó desde su creatividad, desde su alegría, desde la movilización, desde el cuestionamiento cultural profundo que generó 1968 en México y en el mundo. Otra vez ese sentido universal que es fundamental subrayarlo aquí, sino que nos refiere esencialmente a la relación entre la universidad, entre un movimiento popular y universitario, universitario y popular. En eso se encuentra inscrito el sentido del 68. 68, parte de las universidades abrevan los movimientos sociales, pero se plantea la democratización del conjunto del país y levanta banderas fundamentales para esa transformación democrática. Algunos creyeron que con el 2 de octubre sí, acababan con la esperanza que los que éramos casi niños, 15 años me toca a mí en esa plaza del 2 de octubre, con 15 años enfrentar esa brutalidad, sí, y no pudieron enterrarnos a ninguno de nosotros junto con los que tuvimos que enterrar y con los cientos que no nos dejaron enterrar, que los desaparecieron. En ese 68, sí, se construyó un sentido que para las universidades, 1971, pero antes 69, con las grandes movilizaciones en Monterrey, con las impresionantes esfuerzos universitarios por universidades populares, entre las cuales se encuentra particularmente esta, girando alrededor de las movilizaciones sociales en los 70 y los 80, todo un esfuerzo que se ancla en una gran rebelión social, una rebelión de iluminación general, de suspensión en el tiempo de lo que era un México corporativo, autoritario, sí, que tenía en el patrimonialismo, en la difusión del clientelismo, sus bases de construcción política. 68 cuestiona de fondo eso, cuestiona el usted, sí, como antes había sido cuestionado el vosotros también en este país y había sido anulado después de la guerra de independencia, menos en Chiapas, por lo que todos en este país sabemos de su incorporación posterior, sí, a la República Independiente.
En ese planteamiento el 68 acaba siendo central. Pero el segundo acontecimiento para el de 1 de julio es para nosotros sin duda el 1 de enero de 1994. La insurrección zapatista representó poner en cuestionamiento el conjunto de la construcción nacional sobre la base de la unicidad, sobre la base de la negación de algo que es fundamental. Somos el segundo país de mayor diversidad cultural del mundo después de la India. Somos una civilización agrícola que está hasta el fondo ligada con toda una construcción de miles de años y que en ella sí se fundamenta nuestro sentir, nuestros elementos de construcción de nuestras identidades más profundas, sí, pero estas identidades profundas fueron decantando alrededor de la mestizofilia, producto, digamos, de las transformaciones también de México en la negación de nuestra diversidad, sí, étnica, y hoy desde esos, digamos, enmascarados de esos que llevan pasamontañas en un juego de espejos con nosotros, nos espejearon al conjunto de las mexicanas y mexicanos para decirnos sí, por qué nos autonegamos entre nosotros, por qué el principio racista que está detrás, aún en términos a veces más poderosos que un racismo abierto, el racismo encubierto de la mesisofilia, por qué nosotros tenemos que reclamarnos hoy día desde la diversidad, otra vez desde un nacional popular de nacionalidades populares en plural. ¿Por qué nosotros tenemos que cuestionarnos como Estado-Nación, no solamente para plantearnos como un Estado plurinacional, sino cómo nos tenemos que plantear, y eso es fundamental, ¿sí? Desde las esquinas de nuestro país, cómo tenemos que reconocer precisamente si esta condición general? El cuestionamiento entonces no solamente sobre el Estado-Nación, sino sobre la sociedad mexicana que se niega en su diversidad y por tanto se niega en su realidad profunda. El tercer acontecimiento quizá sea el más próximo para nosotros en términos de lo que representa un sistema político fincado en el miedo, fincado en la violencia, en esto que he llamado necropolítica, ¿sí? Y representa quizá uno de los cuestionamientos más profundos de una sociedad que, como decía yo hace un momento, había interiorizado, y ese es el problema, había interiorizado esa condición como normal, la había normalizado. Vivíamos y vivimos hoy todavía, a pesar de ese reclamo general, vivimos todavía en el miedo, nos conducimos en esos marcos de sociedad. Y es ese acontecimiento, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en ese acontecimiento es el punto de ruptura de una sociedad que volvió a salir a la calle a decir basta, igual que el basta de los zapatistas, igual que el basta del 68, volvió a salir a la calle en una expresión, digamos, alrededor de 43 más, fíjense, 43 sobre qué les gusta, 150 mil, 200 mil muertos, 43 más podrían ser asimilados. Pero cuando una sociedad puede, a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra, poder decir basta en esa situación y plantearse que esos 43 son nuestros jóvenes, que esos 43 se los llevaron vivos y vivos los queremos, que esos 43 nos definen a todos los estudiantes, a todos los universitarios, que nos, sí, son nuestros hijos también. De estos 43 hay que recuperar que son parte de una federación que tiene una larga trayectoria histórica, que se
reclama de estudiantes, que se reclama socialista, que se reclama campesina, y que en esa perspectiva, cuando vamos por los 43, vamos por 43 que representan ideales, ¿sí?, que representan un planteamiento de una transformación profunda, que provienen de una normal rural, esas de la larga tradición revolucionaria en nuestro país, y que nos reclamaron al conjunto y que como uno solo salimos a decir basta. Pero igual que el 68, igual que con los zapatistas, los 43 son parte del mundo también. Se universalizó la lucha por los 43. Es un tema mundial. No es un tema, diría mal yo, diciendo que es un tema. Es, sí, un punto de inflexión humanitaria, sí, que nos construye efectivamente como humanidad. Más que hablar de espacio como mundo, o más que hablar de esas condiciones. Es en ese contexto que se pudo dar el 1 de julio. Y es ahí donde creemos nosotros, junto con nuestra historia, que convergen todos aquellos aspectos que hoy nos dan esa condición tan esperada en nuestro continente, en una situación tan difícil, ¿sí?, en este universal posible que representa nuestra América, esa Vía ya la nuestra, pero también, y hay que decirlo así, es producto de una larga tradición revolucionaria. Y solo me voy a mencionar tres aspectos de esas tres grandes transformaciones. El tema, digamos, de la guerra de independencia y lo que representa aún hoy como historia abigarrada, eso es presente para muchos de nuestros pueblos, la lucha por la independencia, lo que es la construcción de la soberanía de abajo hacia arriba, lo que es el concurso de las regiones en la transformación nacional. Lo mismo ocurre con la reforma y con todos los aspectos que sitúan en el centro no solamente a un rector de una universidad en la guerra de independencia, que es el padre de la patria, sino que también sitúan en el tema de la laicidad, en el tema básico de la universalización del derecho a la educación, de plantear la construcción de la ciudadanía desde el ángulo básico, digamos, de la educación. Cuando en la Revolución Mexicana confluyen estos aspectos y el artículo 3 de nuestra Constitución, que es el artículo de la educación, básicamente es el que reúne el referente central del tipo de ciudadanía que queremos construir, del tipo, digamos, de democracia que debemos construir. No es en ningún otro artículo, ¿sí?, donde aparece el sentido democrático y de construcción efectiva, constituyente y no constituida, de cómo debe darse la democracia. Y sin embargo, ahí también están los rasgos del corporativismo autoritario mexicano. Allí también se encuentran los rasgos de un estatismo avasallante, de la presencia de un Estado que corporativiza, que integra a la sociedad, que le disminuye su sentido de autonomía. Y no es gratuito que el debate sobre el sentido de la autonomía y de la universidad nacional haya sido uno de los puntos de mayor debate. No entro en el pero yo entiendo que habría que recuperarlo, porque de nueva cuenta, sí, es en ese tipo de definición donde los elementos básicos transformadores siguen contenidos en el papel de la educación y específicamente de la educación universitaria. Es allí donde se recoge todo el sentido de democracia profunda, constituyente, que puede existir. ¿Por qué digo constituyente? Porque se va
desarrollando y desplegando en su práctica, en las experiencias específicas, en la forma en la cual se puede plantear las transformaciones. Por eso hoy diríamos que esta cuarta transformación tiene por un sentido aquellos instantes que nos permiten hoy transformarnos a pesar de la carga histórica negativa que tenemos, pero que también dentro de la carga histórica existe una reivindicación básica de construirnos desde lo nacional popular, desde las nacionalidades populares. Hoy tenemos que reivindicarnos, y ese es un problema central. Desde ahora tenemos que volvernos a pensar en el papel que las universidades, que nosotros podemos tener en esa cuarta transformación. Hablar de universidades en el sentido de las autonomías, en el sentido de la reforma de Córdoba, no puede ser más que pensar un mundo posible, transformado, distinto. Quisiera nada más recoger en diálogo algunas cosas que me parecen impresionantes de lo que ustedes están planteando aquí. Coincidimos en el análisis. Yo le sumaría algunos elementos más, uno que particularmente creo que es importante, de que no tenemos un sistema educativo en este país, y no es poca cosa decirlo así de fuerte. Tampoco tenemos un sistema universitario como tal. Es un archipiélago de archipiélagos. Hay una condición de dispersión, de desigualdades que sí están señaladas en su análisis, pero me parece muy importante si deberíamos o no proponernos tener un sistema con todo lo que acabo de decir yo sobre la base de la diversidad, de esto, el otro, o cómo se puede plantear hoy una unidad en la diversidad. ¿Por qué nos deberíamos plantear entonces un proyecto, pero una serie de prácticas como la que aquí se está trazando, que nos puedan permitir efectivamente transformar? Otro elemento que me parece fundamental es hablar de la calidad en términos de la inclusión, pero también en términos de, podríamos decir, de la superación de las inequidades, o sea, de la equidad, para plantearlo así. No existirá calidad más que en los términos de la inclusión y de la equidad. Hablar de otro tipo de calidad, de corte empresarial, etcétera, desvirtúa precisamente toda propuesta del tipo de educación que necesitamos y que queremos construir. En ese sentido, creo yo que los planteamientos que se han hecho aquí efectivamente nos deben de situarnos en ese, digamos, en ese sentido de cómo deberíamos llegar a la universalización de la educación en ese marco de una calidad inclusiva y de equidad. Y no por separado, no por un lado la calidad, del otro la equidad, etcétera. Hoy tenemos que cuestionarnos con todo lo que esto trae detrás. Segundo, yo creo que volver a situar la autonomía y replantearnos la autonomía, no solamente en lo que no queremos que siga siendo, esto de evaluación de un querido compañero, por cierto, de mi departamento queridísimo, como es Ibarra, sería el tema de la evaluación y el financiamiento, entonces una autonomía acotada. Yo me atrevo a decir que no solamente se encuentra acotada, sino que ha sido sustituida por algo que debemos de tomar en cuenta, pero que ha sido sustituida por, no solamente en términos terminológicos, sino acabo de decir sobre qué ha sido sustituida, por esta idea de la gobernanza. ¿Sí? La gobernanza vino a sustituir en la práctica todas las ideas sobre gobernanza, todo el planteamiento sobre el manejo de la autonomía y la fuerza que puede tener la autonomía en cuanto a una democracia universitaria, que es la única que nos puede permitir efectivamente ser constituyentes en términos permanentes y no constituidos, no anquilosados, sino que puede permitirnos un cambio. Y es ahí el corazón que al menos yo percibo se encuentra en una propuesta de cómo construir, ¿sí?, o cómo replantearse, o cómo renovar, o si queremos jugar con los términos
también regenerar, sí, como diría los viejos anarquistas en México o Morena hoy día en términos de la regeneración, ¿cómo tendríamos que regenerar, sí, reinventar, desplegar la creatividad? No es sobre la base de repetir algunas fórmulas neopositivistas, disciplinarias, etcétera, etcétera, sino de ir efectivamente a contrapelo de lo que hoy se nos ha vuelto a instalar, pero ya en su degradación total, que es el neopositivismo y la forma de agrupación temática, disciplinar, etcétera, que hoy hace agua por todos lados. Entonces creo yo que es muy importante en esta perspectiva. Cuando mencionamos el tema del financiamiento, yo quiero hacer una referencia muy importante a este momento. Se instaló en el sentido común de este país, se instaló, y lo percibo con tristeza entre los propios compañeros aún del gabinete entrante, ¿sí?, o entre particularmente la visión que pueden tener a la gente de Hacienda sobre la educación, sobre la condición de la crisis de las universidades. Lo percibo en términos, ¿qué le puedo llamar y ponerle un letrerito de reaccionario? Pero yo quisiera explicar, ¿sí? Se cree que las universidades son cuevas de ladrones, de gente que no sabe operar. O sea, se instaló el discurso de las televisoras, se instaló el discurso de estos mexicanos que quién sabe de dónde sean, ¿sí? Se instaló ese discurso, ¿sí?, empresarial, antiuniversitario, antieducación pública, ¿sí?, y sobre todo que encarna entre los alumnos, entre los estudiantes, el menosprecio, el racismo con el cual nos estuvieron tratando por años, por meses, y se acabó instalando en el sentido común de este país. Y va a ser una de las cosas más difíciles, volver a reposicionar el sentido de lo público en otra perspectiva, de la universidad y del papel de la educación, como fue mencionado aquí por los dos oradores que me antecedieron en el uso de la palabra. Enfrentamos un verdadero problema, ¿sí?, en el orden de las mentalidades, aquellas que son las más complicadas de desmontar. Y en ese orden, la idea del financiamiento hoy, en términos prácticos, por el momento, en el preproyecto que estamos discutiendo, es profundamente negativa, va en contra de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador, va en contra también, y hay que decirlo claramente, va en contra de la construcción, sí, de una cuarta transformación, desde mi humilde punto de vista, sí, y lo digo desde la posición en la cual voy a estar, sí, que de todas maneras parece que a uno no solamente le ponen el saco y le quieren forzar poner la corbata y etcétera, todo esto de institucionalizarlo a uno de inmediato en medio de cómo somos los mexicanos en nuestras construcciones simbólicas tan poderosas, sino lo digo porque tenemos que liberarnos de esa relación entre, sí, el Ejecutivo y nuestro trato con las universidades. Día con día, sin ser nadie todavía, sino una promesa de vengo confrontando estructuras clientelares, no saben la de veces que he tenido grupos de gente enfrente, algunos maravillosamente bien intencionados, como eran los 176 sindicatos presentes de tecnológicas, politécnicas, pidiéndonos línea al gobierno. Perdón, y sumados a la cuarta transformación. ¿Sí? Planteándonos si debían hacer esto o aquello, y yo lo sinteticé en dos posiciones, perdonen que se las diga así en confianza. Una es de cuando acá la lucha de clases pide permiso. ¿Sí? ¿Cómo que andan pidiendo permiso? ¿Qué tal nos parece esto, lo otro? Hagan lo que tengan que hacer, ¿sí? Porque ahí está el nudo de la cuarta transformación. ¿Y por qué está en esta universidad? Está desde la sociedad la posibilidad de una cuarta transformación.
sino la coyuntura fundante se puede convertir en una coyuntura disolvente, se puede convertir en una disolución de nuestras ilusiones. ¿Sí? Esa es la clave. No estamos jugando con cualquier cosa. No tenemos margen de error, dice Andrés Manuel López Obrador. Pero el error puede ser, no cualquier error con el que me tropiezo y sigo adelante o aprendo de él, etcétera, sino es un error que no nos podemos permitir porque sería un error histórico. Entonces, en esto del financiamiento, perdonen, los esquemas siguen siendo los mismos. De acotamiento de la autonomía. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Aquí oí algunas palabras, pero todavía tan generales que no estamos diciendo nada de cómo construirlo. Porque además le sumamos otro propósito y que lo vamos a cumplir, la gratuidad. Pero la gratuidad yo la suelto aquí y puede tener algunos aplausos o no, y de los más enterados algunas dudas. Son 13 mil millones de pesos menos lo que representa en el cálculo que hemos hecho, y no sumamos las interculturales todavía porque ahí no teníamos todos los datos, pero son 13 mil millones de pesos menos de los ingresos que tienen las universidades estatales y federales, etcétera, a través de ese renglón. Entonces, disculpen, también tiene que ver con pesos y centavos, financiamiento y eso. Entonces, la gratuidad y la universalización que hay detrás de la gratuidad, por supuesto que la defendemos, y no solamente la gratuidad, sino las condiciones para estudiar, que está ligado con todo el tema de las becas, etcétera. Pero hoy por hoy hay visos de cambio, pero seguimos con la fuerte inercia de las instituciones, de las formas de hacer política que se nos hacen presentes. Y la segunda cosa que le dije a esos compañeros sindicalistas era que ese pequeño priista que, como decía Monsiváis, todos llevamos adentro terriblemente, sí, podía aflorar en cualquier guiño, porque quienes eran los convocantes, quienes estaban en la mesa, eran los diputados de Morena, y entonces teníamos ahí los ahora, ¿qué? ¿Sindicatos de Morena? ¡Horror! ¿Qué es eso? Entonces, estamos en el guiño expresándonos y nos estamos priistizando y todavía no llegamos al gobierno. ¡Caramba! ¿Sí? Eso yo lo pongo aquí sobre la mesa y lo digo así de sincero, porque va a tener que ser un combate contra nuestra propia cultura. Sí, vuelta autoritarismo, vuelta lo que ustedes quieran, vuelta hoy ya ni siquiera corporativismo, sino clientelismo, sí, chapa y barato, pero clientelismo, patrimonialismo en el manejo, pero es en esa situación nos encontramos. Y en el otro nos parece aún más importante en el sentido de las universidades en su conjunto, que son todos los sistemas de evaluación. Ya, gente como Axel y otros han profundizado a fondo qué significan estas evaluaciones, para qué sirven, perdón, no tienen propósito reconocido, los CIES, los COPAES, los, ¿no? Las distintas formas, y hoy lo decimos aquí para que los especialistas le aporten a fondo. El día 26 se publica el acuerdo secretarial que habla de una nueva forma de todo esto. Bien, perfecto. Ya en el primer análisis, por lo menos da chance de construir con las universidades una forma distinta de ese mecanismo. Tal cual está hecha, se las digo así vulgarmente, está hecha sobre la base de establecer entre nosotros la desconfianza. No nos podemos autoevaluar, necesitamos ser evaluados por fuera. Si quitamos a la educación el elemento de evaluación permanente como uno de sus motores, lo situamos por fuera y como vigilancia, pues ya lo diría Foucault, etcétera, bueno, es el horror. Hemos convertido la evaluación en lo contrario de lo que debería ser para una universidad, para la educación. La evaluación debería ser consustancial a todo nuestro proceso, y por eso no nos podemos negar
llegar a ella así en general, pero si hoy tiene el carácter punitivo, si tiene hoy el carácter simbólico, ¿sí?, de externidad a las universidades, a las condiciones generales, no nos da la condición efectiva de que se convierta en uno de los instrumentos centrales, autocríticos, ¿sí?, fundantes permanentemente de lo que debería ser. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que hay que enfrentarlo. La certificación, entonces, evaluación, digamos, todas las formas que se van dando hasta ahora deberían poner en el centro el sentido de la autoevaluación y de ahí arrancar en toda una idea mucho más general. Y no solamente porque tenemos un discurso doble, perdón, si estamos dialogando, de repente se van colando y tenemos registradas tantas carreras y tantas cosas, etcétera, y después decimos que eso nos hace daño, etcétera, pero lo mostramos como nuestro avance y a la vez es como una condición políticamente, sí, todavía en varias pistas, y evidentemente la sobrevivencia nos obliga a ello. Cierro diciendo dos cosas. No puede ser que aceptemos, si vamos a la cuarta transformación, olvidarnos de la condición de la precarización del trabajo académico universitario en la cual hoy nos movemos, de la poderosa, inmensa desigualdad en la cual nos movemos, y hablo desde uno de los segmentos privilegiados, pues, en mi persona, ¿sí? Pero no puede ser, esto es imposible ya, no tiene sentido. La figura profesor investigador hace aguas por todos lados con estos sistemas de la individualización, de las decisiones sobre qué investigo, cómo investigo, con quién me ligo, dónde publico, quién me determina qué publico, si no, no hay puntitos, etcétera, etcétera. Ese es el otro gran renglón de la pérdida de la autonomía para cumplir con nuestro compromiso universitario. Creo que la carrera académica tiene hoy que ocuparnos, y la carrera llamada administrativa, yo le diría la carrera universitaria, tiene que situarse en términos de la precarización, segmentación, polarización de las condiciones en las cuales desenvolvemos nuestro trabajo y nos damos también eso. Porque nos hemos ido negando hasta como trabajadores. Disculpen, perdón, hoy uno de los elementos de la cuarta transformación centrales, y están las becas, ese mensaje, está en la centralidad del trabajo, no del asistencialismo. ¿Sí? ¿Se puede convertir en una política asistencialista? Sí. ¿Se puede circunscribir a eso? Sí. ¿Por qué en la centralidad del trabajo y del gozo también que deberíamos tener? Y de no nada más trabajo, ya me contestaron un día, ¿qué pasó? Hay que, ¿no? El derecho a la pereza también hay que recordarlo. Sí, no, no, oye, ¿por qué te pones así tan, digamos, en esa perspectiva de nada más trabajo? Tenemos que plantearnos, y cierro, planteo nada más para no abusar de ustedes, todo el tema de lo que significaría para nosotros hoy plantearnos en dónde sintetizar las transformaciones y dónde vamos a confluir en una serie de contradicciones y de posibilidades de transformación efectiva. Y la digo así de provocadora. En la práctica vamos a estar desmontando el estado actual. En nuestra práctica, yo no creo que sea más mi misma posición, desde una subsecretaría o desde las secretarías donde va a transcurrir, podemos acompañar. Yo creo que la reinvención del Estado va a estar en toda la acción territorial, que no espacial, que no regional nada más, por lo que significa también este concepto, sino la territorialización en esta condición horizontal que nos ofrece el territorio de confluencia de distintos agentes de la transformación, en nuestro caso educativa, que no es nada más lo que transcurre adentro, sino el entorno, cómo participa, cómo se involucra, cómo convierte el tema de la educación
en educación permanente, en educación dual, en expresiones múltiples de esto, si no nos fijamos en que la política va a transcurrir precisamente desde las localidades, en la reapropiación hasta de los elementos del gasto público, yo creo que no nos vamos a dar cuenta de dónde van a estar ocurriendo los cambios, y ojalá nos alcancen a todos aún en la sorpresa, pero básicamente va a ocurrir en una política que tiene que ver con un compromiso directo con la acción efectiva, la vinculación de la universidad, el problema del tema de la convergencia, de que lo transdisciplinario se haga efectivo, tiene que ser sobre la práctica, si no el otro rollo, pues entonces podemos construir ecologías múltiples en el papel, pero si estas no tienen concreción, perdón, yo no veo dónde vayan a tener su capacidad de transformación. Entonces, ese pensamiento crítico, esa muy otra modernidad que se plantea, si esta, digamos, ruta crítica para llegar a ello, la compartimos, y yo quiero agradecer de verdad estar aquí y poder asistir de alguna manera a uno de los esfuerzos más maravillosos que me ha tocado vivir en los pocos días que estamos ya. Por eso la broma aquella de que si va a tomar posesión o va a ser el primer informe Andrés Manuel López Obrador, en el ritmo que andamos parece que debería renderse al decir protesto y a la vez rindo el primer informe. Ahí estamos detrás todos de esa, con esa intensa actividad. Un abrazo muy fuerte, y la verdad es que muchísimas gracias por enseñarnos tanto y por ayudarnos a entender el camino de la cuarta transformación. Desde aquí realmente voy sacudido profundamente de a lo que asistí esta mañana, y ya tendremos tiempo de seguir compartiendo también. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.